No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó: No hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él le dijo: Tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Lo que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue la catequesis eucarística, homilética, que nosotros como iglesia presentamos en este tiempo ordinario. Nosotros podemos comprender algo muy importante, que la palabra del tiempo ordinario refleja el sentido litúrgico de la cotidianidad, así como la palabra en el tiempo litúrgico, por ejemplo, de Adviento, de Navidad, de Cuaresma, de Pascua, de Semana Santa, refleja el sentido litúrgico anual que nosotros vamos cíclicamente realizando, la espiritualidad bíblica, el sentido profundo que brota de la palabra, emerge de la palabra en el tiempo ordinario, es la cotidianidad de la vida en el Evangelio. Y la cotidianidad de la vida en el Evangelio es dada justamente por el sentido eucarístico. Denle ustedes de comer, le dice Jesús a sus discípulos que le habían comentado que había mucha gente, había atardecido. Y su atardecer es el sentido profundo de la noche oscura de la fe, cuando ya empezamos a sentir el cansancio del trajín de la vida diaria, y que ya cuando nuestra fe necesita un refuerzo, está agotado ya muchas veces la confianza, muchas veces está agotado el sentido del esfuerzo. Bueno, nosotros sabemos que el Señor no nos ha dejado solo. Y por eso, así como Él alimentó a su pueblo con la multiplicación de los panes, que quería significar y prefigurar el camino eucarístico pascual y sacerdotal del mismo pueblo y de los mismos discípulos, evidentemente, así también a nosotros la espiritualidad de la comunión eucarística, la espiritualidad del sacerdocio universal de todo el pueblo que da lo que hay, cinco panes, dos pescados, y al mismo tiempo los discípulos están allí dispuestos a servir, pero no tienen cómo. Y allí donde nosotros comprendemos ese bellísimo mandato de Jesús, que evangélicamente nos invita a vivir de nuestro sacerdocio común, dando lo que hay y al mismo tiempo a distribuir lo que el Señor nos da. Y eso para nosotros tiene un significado que no es solo sacramental, para no dejarlo solo en el ámbito sacramentalista, sino que además se vuelve un signo de vida real,
de evangelización real donde aprendemos a compartir esa palabra interiormente y exteriormente. Aprendemos a vivir el sentido eucarístico, personal, comunitario, pero también social. Y ahí donde brota la pastoralidad eucarística que el Señor viene a realizar entre nosotros en la cotidianidad de la vida. Es todos los días que Él nos da de comer con su palabra que se transforma en pan de vida. Es con la palabra que se hace Eucaristía, que Él nos sostiene como iglesia y nos forja como iglesia, entendiendo la iglesia no un institucionalismo, sino la iglesia comunidad de fe, iglesia comunidad de esperanza, iglesia comunidad de amor y caridad. Y por eso el Señor nos pide un sentido profundo de solidaridad. Y el servicio es un servicio eucarístico que no es solo al servicio del culto litúrgico, no, sino al servicio de lo que es el trabajo de la evangelización, llevando a plenitud el culto litúrgico. Denle ustedes de comer. Y ahí es donde vemos también el mandato divino de nosotros, como discípulos del Señor, participar del sacerdocio de Cristo y al mismo tiempo vivirlo desde el punto de vista universal por el bautismo, donde ofrecemos lo que tenemos junto al pan y al vino, que después se transforma en el sacrificio eucarístico en cuerpo y sangre de Cristo, y al mismo tiempo nos invita a reconocer la presencia amorosa de este Cristo compasivo que está siempre pendiente de nuestras necesidades espirituales y materiales, que está siempre pendiente de venir a aliviar nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Es la espiritualidad de la cotidianidad, es la espiritualidad del tiempo litúrgico, que es en lo que nosotros llamamos ordinario, no porque ordinario en el sentido que no sirve para nada de baja calidad con respecto a los demás momentos del año litúrgico, sino que nos muestra el sentido profundo del Evangelio vivido día por día, hora por hora, noche y día, y no a solas, sino también junto en la comunidad de fe, donde todos nos preocupamos de darle de comer a los que necesitan. Nos preocupamos dándole de comer de la liturgia de la palabra. Nos preocupamos dándole de comer predicando y catequizando. Nos preocupamos dándole de comer compartiendo el pan material y el pan espiritual. Nos preocupamos de atenderlo en crear siempre ese principio único y maravilloso de un evangelio que ha venido a darnos la vida, vida para la vida eterna. Fíjense que la primera lectura, tomando del libro de los números hoy, muestra el pobre Moisés lamentándose y recibiendo todos los lamentos y las quejas del pueblo de Israel que no tenían carne para comer. Claro, estaban en un camino en el desierto y se le habían seguramente agotado todas las reservas que tenían porque el camino se había alargado más de la cuenta. Y eso significaba para ello bueno, pasar hambre. Pasar hambre en un desierto no es cualquier cosa, porque a la esquina no se encuentra un restaurante, un bar, un cafetín, sino que eso hay que seguir caminando o quedarse agachado esperando la noche para poderse movilizar. Y allí donde vemos nosotros como Moisés implora a Yahvé para que Él pueda resolver ese problema porque es una carga muy pesada para él. Y para mí yo veo también unido a este gran discurso litúrgico eucarístico de la cotidianidad, también este gran discurso del pueblo sacerdotal. Denle ustedes de comer. Moisés, que viene justamente a realizar en la ley el anticipo del sacrificio de la antigua alianza, y al mismo tiempo Jesús, que viene a motivar que a todo el pueblo, no solo el de Israel, sino a todo el que lo quiera escuchar y seguir, lo viene a alimentar con su propia carne, con su propia sangre, pero compartiendo lo poco o lo mucho que haya. Y allí donde vimos el sentido del verdadero servicio de Jesús, de una humanidad que no tiene límite y que busca extender su presencia humana unido al misterio de su presencia divina.
un mistero di inacabado, un amor que nunca se acaba. Así como el tiempo nunca se acaba, es para nosotros entonces el camino de la vida sacerdotal, eucarística, ofreciendo sacrificios de alabanza, participando de la Eucaristía, del compartir y del servicio en la solidaridad, en la comunión, que a nosotros nos permite vivir y caminar en el desierto, peregrinando hasta la casa del Padre. Por eso la espiritualidad del tiempo ordinario es una espiritualidad que viene a nosotros a organizarnos como pueblo que sabe servir en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y cada uno de nosotros está llamado a eso. Y por eso, con eso vencemos toda hambre, toda necesidad y toda falta que puede estar justamente limitando a nosotros mismos y a los demás. Queridos hermanos, es tiempo de Eucaristía y no de carestía. Eucaristía de la palabra, Eucaristía del compartir, Eucaristía sacramental que se hace signo de una comunidad viva de amor que sirve al Señor y a su prójimo como a sí mismo. Amén.